alergia que tengo y me tiene loca. Ay, estoy desesperada, no sé por qué, no sé por qué tengo esto, me pica todo. Cuando les digo que lo tengo por todas partes, es por todas partes, la espalda, el pecho, todo, todo, todo el cuerpo, todo. Bueno, ya me bañé, literalmente bañada completamente en vinagre. Remedios caseros, yo creo saber qué fue lo que pasó. Siempre compro el mismo detergente, pero esta vez lo compré porque no había el que siempre compro, con un como con algo más fuerte. Es un ingrediente ahí, bueno, en fin, tiene algo distinto. Y es lo único que he hecho diferente. De resto, como lo mismo, me unto lo mismo, o sea, todo lo mismo. Entonces, ayer le dije a mi esposo, vamos a lavar todo con el jabón de Luna. Y de hecho, a Lunita le empezaron a salir un poquito de ronchitas también, pero lo de ella mucho más controlado. Y resulta que mi mamá le lavó una ropita con el mismo jabón. Entonces, ahí mismo cambiamos todo, lavamos. Bueno, una amiga me acaba de decir que a ella le pasó exactamente lo mismo cuando dio a luz y que fue al médico porque se preocupó y le picaba mucho y que el médico le dijo que era como un brote. Pero bueno, yo estoy hoy, uf, o sea, toda roja y la picazón es horrible, pero bueno, nada. Uno no puede juzgar un producto que si es bueno o malo porque a ti te caiga mal. Ojo, no estoy diciendo que sea el detergente, pero es lo único que se me ocurre porque es lo único que he cambiado. Pero muchas personas son alérgicas a cosas hasta naturales. Entonces vamos y juzgamos un producto, compré esto y me cayó mal y resulta que pues, el producto no tiene la culpa. A lo mejor es natural, a lo mejor es, ¿sabes? Es orgánico, vegano, qué sé yo, y a ti te cae mal. Entonces es lo mismo. Para mi piel, a lo mejor ese detergente es un poco fuerte. Entonces, bueno, nada, ya les contaré cómo sigo por los cambios hormonales que estaba pasando. Así que tiene sentido, puede ser. Igual voy a llamar a mi doctora. Gracias por sus mensajitos de recomendaciones. Por ahí me recomendaron que me pusiera Vivaporú. Ya me eché vinagre porque el vinagre siempre resuelve todo, así que ya les contaré. Un besito. Por cierto, estoy muchísimo mejor de mi alergia. A todas las personitas que me andan preguntando, vamos a ver. Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Creo que ya hoy no voy a dormir en vinagre. Mi esposo va a estar muy contento. Le dije, ay, mi amor, perdóname, pero me dijo, tranquila, tranquila, todo lo que te haga sentir bien, no te preocupes. Llevo 3 noches bañada en vinagre, el pobre, mejor dicho. Creo que ya hoy, con mi aceitico nada más, voy a estar bien. Les voy a mostrar mi remedio casero, vinagre, literal, me bañé en vinagre. Y mi Rejuvenic, el aceitico, que esto es milagroso, no les puedo decir que es específicamente para curar condiciones de la piel, pero me lo puse y a mí particularmente me ayudó muchísimo. Este aceite es a base de ingredientes naturales, a base de aceites esenciales, así que mis amores, esto y esto me curaron. Todavía tengo por ahí residuos, pero ya por lo menos no me pica desesperadamente. Ya estoy del otro lado. Ver cómo andaban. Yo de verdad he tenido un domingo increíble. No he parado desde que me levanté, pero soy súper productiva los domingos y eso me encanta. Siento que me ocupo de todo, de mi familia, es el día que me ocupo de mí, es el día que me ocupo de tantas cosas y me hace sentir tan, tan bien. Eso es muy importante, tener como las prioridades claras, ocuparte de tu familia, de tu negocio, de todo lo que tengas que ocuparte, pero sobre todo de ti también, ¿no? Así que nada, por aquí los estaba leyendo. Estaba respondiendo algunos mensajitos. Gracias a todas las personas que están diciendo presente para ayudar en esta causa tan linda.
con los niños que, pues en La Guajira, estas familias que tanto lo necesitan, me han escrito muchísimo que cómo pueden ayudar y bueno, ahí les estoy respondiendo por mensaje directo lo que pueden hacer y cómo nos podemos unir en esta causa. Así que gracias. Así estamos. Así. Pura tormenta. Ay, pero rico. Hay que aprovechar los días así también y que ese huracán se vaya por allá, se vaya, por favor.